fueron despojados de sus pertenencias. Son los pasajeros del bus número 4 de la cooperativa Suay, que fue asaltado la noche de este martes en la vía Cuenca Pasaje a la altura de Sarayunga. Yo estaba dormido, solamente me di cuenta cuando al suelo, y llegaron hacia mí, me sacaron $420, que es lo único que tenía. Menos mal que mi mochila estaba abajo de la bodega. El bus interprovincial cumplía la ruta Huaquillas-Cuenca, turno de las 19 horas. Fueron 5 los malhechores fuertemente armados, los que sorprendieron a los ocupantes del colectivo. Fue todos los documentos de mis sobrinos, de mis hermanas, o sea, los teléfonos, o sea, todo tipo de documentación se lo llevaron. Y no tanto eso, mi señor, lo que es la vida de ellos, porque entraban con escopeta. ¿Qué hubiese pasado si agarraban y mataban a alguno de ellos? ¿Con quién no íbamos nosotros? Directamente con la cooperativa. Los pasajeros culpan al chofer del bus por realizar una parada no permitida. No puede ser que esté parando donde quiera para coger pasajeros. ¿Y eso? ¿Por parar ocurrió eso? Por parar, señor. Se pararon y se subieron nosotros. Había un cómplice ahí que venía y ese justamente paró y los demás se subieron. La policía llegó a la terminal de Cuenca, pero muy poco pudo hacer, más que receptar el descontento de los usuarios. Iván Rodríguez, Unción Televisión.